para comunicarle las soluciones que hemos hecho por el arroyo de los Huaycos. También me han planteado distintas problemáticas las cuales tienen ahí, y una de ellas es, han llegado a un acuerdo con el municipio en ensanchar la calle Lerma, y por eso mismo hay montículos de escombros ahí para poder ensanchar la calle, a pedido de los vecinos. Pero esto ha dado a que los mismos camiones municipales vayan y dejen basura y podas, restos de poda y demás, entonces eso es lo que le está molestando a los vecinos. Entonces me pidieron que hiciera el reclamo para que controlen un poco más qué es lo que ponen ahí, porque habían quedado de acuerdo que eran montículos de escombros nada más. Y el otro proyecto que presenté es por un espacio que lo están usando un acoplado, en lo cual los vecinos solicitan que se puede armar es un lindo espacio verde para que los vecinos puedan poner un gimnasio, un juego recreativo para los chicos. Por la colocación de estos escombros, ¿se está desbordando el sector? Sí, la verdad que yo cuando pasé habían varias bolsas de basura y también así mucha composta de la poda de los árboles. Bueno, eso es lo que la molestia que tenían los vecinos en este momento. Sabían que habían acordado para el ensanchamiento, pero bueno, pedir el control de los camiones, porque son mismos camiones municipales los que van, también tiran estos restos ahí. Sí, al haber ya otras cosas que no sean escombros, ya la gente va y tira otra cosa, entonces por eso es la solicitud de esta minuta al Ejecutivo para que haya un control mejor de los camiones, cuáles son los camiones que van y qué es lo que depositan en ese lugar.